Ya se lo decía, empezamos el magazine con Pedro Luján, cantautor de Albacete, concretamente de Fuentealbilla. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, un placer volver a estar aquí. No sé ya qué feria es la tuya aquí en Visión 6 Televisión, pero creo que has estado en casi todas. Desde que empezaron en el 1900 aproximadamente ya estaba por ahí. Pero eso es buena señal, porque sí. Eso significa que continúas en el terreno musical, sí. Y que pisas fuerte, vas pisando fuerte y que gustas a la gente, evidentemente. Eso es buena señal. Sí, vamos... Siempre que vayamos para arriba. Además que yo he notado tu evolución, sí. De esas versiones que hacía de los años 90 y demás, pasaste allá a escribir y componer tus propias canciones. Yo recuerdo que tenías ahí un poco de miedo porque no sabías cómo iba a recibir la gente esos nuevos temas tuyos. Es complicado. Pero bueno, lo han recibido bien y ya presentas tu tercer disco, ¿no? Sí, claro. El primero fue en pandemia, el segundo fueron singles y ahora tenemos otros 4 singles. Que vamos a presentar 2 de ellos. ¿Y qué tipo de música es la con la que tú te sientes más cómodo? El pop rock. Y además que yo te conocí con la guitarra y ahora ya vienes hasta acompañado con Felipe, que lleva sí. El bajo, y con Paco en el teclado. Eso ya vamos también avanzando, es la evolución. Vamos avanzando en músicos. ¿Qué decía yo de Fuentealbilla? ¿Cómo ves la feria de Albacete, Pedro? Bien, ¿eh? ¿Cómo quiere que...? ¿Fuentealbilla querría tener una feria como la de Albacete? Sí, bueno. Oye, Fuentealbilla tiene una programación cultural que flipa. Maravilloso. Referente a nivel provincial y regional. Sí. La gente donde puede escuchar, bueno, aquí vais a tocar los 3 y demás, pero ajá. Si pues, les mola lo que tocáis, las letras y tal, ¿dónde os pueden escuchar después, pues, Pedro? Spotify, YouTube y... varias plataformas de Apple Music y varias más pueden pasarse, aparte de las redes sociales, obviamente, para ver y seguir la gira. ¿Letras romanticonas como tú? No. No. Como siempre, desamor. El desamor. El desamor siempre vende muy bien, ¿eh? Mola mucho. Sí, ¿verdad? Hay que flagearse y esas cosas. Sí, sí. No, de verdad que Pedro Luján es un cantautor muy bueno y el paso que ha dado de las versiones de los 90, que está muy bien, que lo sigues haciendo y tal, sí. Y a la gente le gusta muchísimo, pero es muy arriesgado dar ese paso que ha hecho Pedro Luján componiendo sus propias canciones, la letra y la música. Bueno, pues te dejamos con todo el público que nos está viendo. Muy bien. Y nada, seguir a Pedro Luján por las redes sociales. Tiene de todo, tiene Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Pedro Luján. Bueno, chicos, muchas Felipe, gracias. Paco, Pedro, os dejo. Espera. Que sea, vale. Que no. Quise volar hasta las nubes, me dijeron que vivías allí. Quería viajar por el universo y encerrado dentro de tu habitación. Tuve que arriesgar casi la vida, valió la pena por verte sonreír. Pero no vimos la tormenta, nos arrastró el huracán.
y hoy maldigo aquella noche. En que al amor le tuvimos que matar, le tuvimos que matar. Quise volar y hasta las nubes, pero tú nunca, nunca, nunca estabas ahí. Quería viajar por el universo, encerrado en el centro de tu andar. Pero no vimos la tormenta, nos arrastró el huracán. Y hoy maldigo aquella noche en que al amor lo tuvimos que matar, le tuvimos que matar. Le tuvimos que gracias. Esta canción se llama Callejones sin luz. Debo sobrevivir, mis noches son tan frías que a veces busco una luna donde aterrizar. A veces sueño contigo y mil septiembres que olvidar, y entonces siento el frío y me pongo a tiritar. Y ando buscando poemas en callejones sin luz, y ando buscando problemas y la tormenta eres tú. Y ando buscando poemas, no tengo nada que perder. Voy contando tus lunares, no tengo nada mejor que hacer. Pues bailemos. Voy avivando la hoguera con canciones por inventar, y así ganarme el infierno con los besos que no me das. Y ando buscando poemas en callejones sin luz, y ando buscando problemas y la tormenta eres tú. Y ando buscando poemas, no tengo nada que temer. Voy contando tus lunares, no tengo nada mejor que hacer. No, no, no.
ando buscando poemas. Callejones sin luz, y ando buscando problemas, y la tormenta eres tú. Y ando buscando poemas, no tengo nada que temer. Voy contando tus lunares, no tengo nada mejor que hacer. Pues bailemos, que así vencemos nuestros miedos. Juntos venceremos todos nuestros miedos. Bailemos. Muchas gracias. Vamos ahora con un temita que seguro que conocéis. Vivir así es morir de amor. Camilo VI. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar. ¿Quién de mí no se enamora? Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo, pero quiero ser algo más que eso, melancolía. Se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Eso me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor.
soy mendigo de sus besos. Soy su amigo, pero quiero ser algo más que eso. Melancolía. Muchas gracias. Bueno, vamos a despedir con un fuerte aplauso Paco Cernicharo. Vamos a tocar un último tema aquí con mi compi Felipe Tolosa y nos vamos a comernos unos miguelitos. Un fuerte aplauso. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. Quizás la culpa es mía por no seguir la norma. Es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis posiciones. Reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, Pedro. Pedro y Felipe, ¿qué tal? Bueno, pues nos has sorprendido con esas nuevas canciones y también con versiones que has hecho tú. Sí. Evoluciona como. En Fuentealbilla se evoluciona como los Pokémon. Didi evoluciona así. Sí, ¿verdad? Bueno, pues tenéis que seguir, evidentemente, a Pedro Luján en redes sociales. Con Paco, que está por ahí con fuera. Con Paco, que está ahí también, que falta aquí al piano.
y Pedro Luján en Instagram, en Facebook, en Spotify. A escucharlo, evidentemente, porque os lo vais a pasar muy bien cantando las canciones y recordando y redescubriendo y descubriendo pues todo lo que tiene que contar a través de sus letras, que también es cantautor.